Familia, ¿cómo estáis? Buenas noches a todos, bienvenidos todos al canal. Comentaros que este vídeo no sería posible sin la gente que está en los directos de la plataforma morada, ya que me echáis una mano siempre que podéis, y lo agradezco un montón, porque estoy un poco verde últimamente con el tema de Age of Sorcery, pero gracias a vosotros estoy al día en casi todo. Dicho esto, esta mecánica que veréis hoy está rota. Gracias a los chicos hemos aprendido y hemos entendido que podemos conseguir esclavos tier 4 y armas de sangre negra, herramientas de sangre negra por doquier. Vídeo aquí arriba de herramientas de sangre negra que subiré prontito, así que si aún no lo tenéis por aquí arriba puesto, es que no está hecho, pero cuando lo veáis es que está hecho. ¿Qué más? Dicho eso, ¿qué podemos conseguir con esta gente? Simplemente esta gente lo que quiere son cabezas de hechicero. Una vez conseguimos cabezas de hechicero, las podemos poner aquí encima y nos darán recursos y unas monedas de óvalo antiguas o algo así. Con esas monedas de óvalo antiguas, cuando acumulamos unas cuantas, podemos comprar incluso armas legendarias a este pavo. La hacha del león en este caso. Con este tío compraríamos también recursos. Ah, no, la hoz de sangre negra, lo que os decía antes. Y este pavo es el de los recursos, quiero recordar. No, este es el de los recursos. Este sí, compramos suministros, ¿vale? Cualquiera de las opciones está bastante rota, nos ofrecen un montón de materiales y está súper interesante esta mecánica. Y este de aquí, que es el que también me ha gustado un montón, es el que nos vende combatientes y trabajadores por 50 de óvulos. ¿Cómo conseguimos los óvulos estos o las monedas de óvulo? ¿Óvulo no se llama esta mierda? No lo sé. Las monedas antiguas. En prácticamente todos los poblados que encontraremos de Conan, existen estos pavos, ¿vale? Estos tíos que son hechiceros. Los hechiceros, si los matamos, nos van a dar una calavera. Los que pillamos al tío y obtendríamos una calaverita, ¿de acuerdo? No es la forma óptima de conseguir las calaveras, ya que es mucho mejor si los capturamos con una porra y los llevamos atados hasta los cazadores de cabezas, ¿vale? Vamos a hacerlo primero así y ahora os enseño cómo va y le metemos una mica, o sea, si lo traemos atado de forma inconsciente, ¿vale? Dejamos aquí la cabeza, ¡pum! Y automáticamente nos da ciertos recursos. 4 de oro, 8 de plata, 4 moneditas de óvulo antiguas, base alquímica, fuego férreo y sangre de demonio. Maravilloso todo lo que nos da, ¿ok? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero capturándolo. Aquí tendríamos otro, vamos a por él. También comentaros que al final del vídeo os pondré un mapa donde están todas las caravanas de cazadores de cabezas. Para que lo tengáis claro, no os preocupéis. Y el próximo que me pregunte de que por qué estoy jugando en modo admin es porque las guías las hago en este modo. Desde hace más de 4 años que hago guías en este modo, ¿vale? Si me queréis ver jugar, vídeo aquí arriba de la serie que hacemos en directo. Y no me toquéis las narices. Nos llevamos al hechicero y lo entregaremos en estas jaulas de aquí, ¿vale? Lo entregamos aquí. Una vez lo entregamos, también nos ofrece un montón. En este caso nos ha dado 11 óvulos. En el anterior forma de hacer lo que fue con la cabeza, nos dio solamente 4 óvulos, ¿vale? Vamos a ver qué tipo de esclavo nos ofrece cuando intercambiamos monedas por esclavos, que creo que es de las que mecánicas que hay de conseguir cositas, es la mejor, ¿vale? O sea, lo demás también es importante y está bien, como las herramientas y tal, pero lo de los esclavos es una maravilla. Vamos a pillar 2 combatientes y 2 trabajadores, ¿vale? Mirad. Una Dalincia, ¿vale? Top, todo el mundo la conoce. Y un Janos, top. Nos lloro el vástago de guerra, perfecto. Es de la pesita, no es el mejor esclavo de... para tener, para crear armaduras, pero no está nada mal, está bien, ¿de acuerdo? Y después tenemos al 9 de 2, al Castle. Un carpintero. Oye, sinceramente, de puta madre, está rotísima esta mecánica. Mantalín y Llanos. ¿Qué más se puede pedir? Vamos a farmear estas monedas cagando hostias. Vamos a ver ahora lo que os comentaba de los recursos. Intercambiamos recursos y a ver qué nos ofrece, ¿vale? 500 de barra de acero y 500 de brea. No me jodas, loco. No me jodas. ¿Qué te pasa? O sea, en un oficial, en un vanilla. Está rotísimo. Está rotísimo, tío. Esto es lo mejor que puedes hacer en el juego ahora mismo. Déjate de farmear historias, farmea esto, farmea monedas, ¿vale? Parece una aberración. Y como ya os he comentado, ese de allí nos da el hacha del león, todo el mundo la conoce, y el otro nos da la hoz de sangre negra. Vamos a ver ahora en el mapa dónde están ubicados
estos puestos de cazadores de cabeza, porque hay bastantes, ¿vale? Las he marcado en el mapa con calaveritas, ¿vale? Esos son los puestos de cazadores de cabeza. Un poco cutre, ya lo sé, pero bueno, es lo que hay. Estoy con poquito tiempo últimamente. Lo dicho, tenemos una en la entrada de Nova Sagar. Aquí tenemos una, ¿vale? Un puesto aquí. Tenemos aquí en los Hombres Lobo otra puesto de avanzadilla de estos de cazadores de cabezas. Tenemos también otro aquí, no está cerca de la mazmorra de Conan, creo que es. Ahí, no. Bueno, en el muro oeste, ¿vale? En Sepermeru. Por ahí, detrás de Sepermeru está. Ahí tenemos otra calaverita, ¿vale? Después tenemos otra en la zona inicial del juego. Aquí hay un templo aquí con un montón de historias. También hay un obelisco aquí atrás. También se ubica muy cerca de los obeliscos, os tengo que comentar eso. Este aquí también era el obelisco del dragón de... dragón este del sumidero. Y tenemos el... la calaverita aquí arriba. También tenemos otra en el volcán. También en la entrada de lo que sería el obelisco. Y ya está. En total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puestos de cazadores de cabezas. Espero que os sirva la guía, que os ayude. Nos vemos aquí en otros guías, vídeos y demás. Hasta la próxima. Muchas gracias. Espérate ahí. Deja un like. Y vete que no cuesta nada, que es gratis. Que eso te ha ido de puta madre y lo sabes. Chao, familia.